La Sagrada Eucaristía es el culmen de la iniciación cristiana, la cual comienza con la recepción de los sacramentos del bautismo y la confirmación. La Sagrada Eucaristía nos hace partícipes del sacrificio mismo de Jesucristo nuestro Señor. En la Sagrada Eucaristía tenemos la fuente y cima de toda vida cristiana, ya que contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Al participar de la celebración eucarística, de alguna manera, nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos desde ya la vida eterna. Antiguamente, este sacramento era conocido con el nombre de la fracción del pan, por ser un rito propio del banquete judío que Jesucristo nuestro Señor utilizó durante la última cena. Jesús tomó pan en sus manos, lo bendijo, lo partió y lo distribuyó a sus apóstoles. Este memorial del banquete pascual es el que recordamos y actualizamos en cada santa misa. Durante la liturgia eucarística, específicamente en el momento de la consagración, es en ese momento cuando actualizamos el rito que Jesús realizó durante la última cena. La Santa Misa está llena de tantos símbolos, está lleno de tantos signos a través de los cuales Dios se comunica con los hombres. Por ejemplo, uno de esos es los colores litúrgicos, que representan tiempos especiales durante el año en el cual conmemoramos los misterios del nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. El color verde significa el tiempo ordinario. El color morado, que se utiliza en Adviento y Cuaresma, significa penitencia. El color blanco significa gloria y es utilizado para la Pascua de Resurrección, para las fiestas marianas. El color rojo, símbolo de fuego, se utiliza el día de Pentecostés y también en la fiesta de los mártires, porque es el color de la sangre. Y el color dorado, utilizado por los sacerdotes durante las fiestas especiales, sobre todo la de Corpus Christi, en la cual conmemoramos la celebración del cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. La Santa Misa es la celebración de la Eucaristía, el sacramento más importante que nos aumenta la gracia del Señor y hace presente a Jesús entre nosotros y se nos da. Pero la definición exacta que da el Catecismo es esta: es el sacrificio mismo del cuerpo de Cristo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia en memorial de su muerte y resurrección. El sacerdote se presenta besando el altar. El altar representa a Cristo. Cristo es víctima, sacrificio y sacerdote y altar al mismo tiempo, y viene vestido con vestidura importante, con un alba blanca que representa la pureza, además con la estola, signo del sacerdocio, con el cíngulo y la casulla. Hay dos grandes partes de la misa: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Liturgia de la palabra tiene primero una introducción donde hacemos el saludo, el acto penitencial, porque nadie puede estar a la presencia de Dios, realmente presente durante la Santa Misa, en pecado, o por lo menos sin pedir perdón a Dios de nuestros pecados. Así que pedimos perdón al Señor y comienzan las lecturas. Las lecturas en los tiempos de los domingos, diríamos, son tres: la primera lectura, el Salmo; la segunda lectura, el Evangelio.
La primera lectura solitamente se toma del Antiguo Testamento, así como los Salmos, porque toda la Sagrada Escritura es inspirada. La tercera lectura, o segunda, como queramos, se toma del Nuevo Testamento y sobre todo se lee en la Santa Misa de los domingos, de las solemnidades, y después viene el Evangelio. En tres Evangelios se habla de la narración de la institución de la Eucaristía y la primera carta a los Colosenses también. ¿Por qué se escoge en los Evangelios? Porque allí es Cristo mismo que habla. Por lo tanto, en las primeras lecturas la escuchamos sentados. El Evangelio siempre de pie, porque frente a Jesús que habla, que nos enseña el Maestro, uno que con respeto tiene que estar parado y poner toda la atención posible para captar bien lo que Jesús nos dice en este momento. Por eso, también la homilía que sigue es una explicación de la palabra del Señor, una explicación que tiene que hablar de la maravilla del Señor y también de la vida. Y debemos pasar, como Francisco de Asís, de la palabra a la vida y de la vida a la palabra. Otra parte de la misa es la liturgia eucarística. El sacerdote recibe los dones de la misma asamblea y sobre todo el pan y el vino y ofrece a Dios Padre en gratitud el pan y el vino que representa todos nuestros sacrificios, todas nuestras oraciones, sufrimientos, dolores, representado en el pan y en el vino. Es el momento más importante eso para nosotros pecadores que caminamos en este mundo en medio de tanta dificultad y dolores, de unir todo lo que somos y todo lo que tenemos al pan y el vino que el sacerdote en aquel momento presenta al Padre Celestial. Vemos que el sacerdote levanta el pan y el cáliz con el vino, purifica sus manos para indicar que todos tenemos que purificar alma y cuerpo para estar en la presencia del Señor. Después se lee o se canta el prefacio, el Santos, que es un himno de alabanza, de gratitud al Señor por lo que es y por toda la maravilla que hace. Viene el momento de la consagración, solitamente uno se pone de rodilla para recibir de rodilla al Señor que viene realmente presente. Y cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, y tiene el pan en sus manos, y después con el cáliz donde está el vino, dice, esto es mi sangre. Y en aquel momento, por obra y gracia del Espíritu Santo, por la palabra del sacerdote, por la acción del Espíritu Santo, viene una transformación extraordinaria. Ya aquel pan y aquel vino desaparece sustancialmente y se pone la sustancia de Cristo. Mejor dicho, es el mismo Jesús que se hace presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Después sigue el canon, la lectura o el canto a veces, que el canon es una plegaria siempre fija, siempre la misma, que son variadas a lo largo del tiempo litúrgico, pero ya establecidas. Viene el Padre Nuestro, la oración que Cristo mismo nos enseñó, y el rito de la comunión, en el cual todo mundo podemos acercarnos a la comunión y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta es la segunda parte, o liturgia eucarística. En el corazón de la celebración eucarística se encuentran las especies sacramentales del pan y el vino, los cuales, por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo que el sacerdote hace cuando impone manos sobre ellas, se convierten
en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Durante la última cena, Jesús dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. No dice: esto representa mi cuerpo o esto es un símbolo de mi sangre. Dice: esto es. En el capítulo 6 de San Juan, escuchamos cómo Jesús, en aquel discurso en la sinagoga de Cafarnaúm, repite varias veces: lo que yo les voy a dar de comer es mi carne y mi sangre. Esto naturalmente escandalizó a muchos de sus seguidores, que a partir de ese momento dejaron de andar con él. No es remoto que esto también escandalice actualmente a muchos católicos, que por eso han dejado de creer en este gran sacramento. Cuando comulgamos, vemos en las especies sacramentales color de pan, olor de pan, sabor de pan. Igualmente con el vino. Y es que las características físicas de las especies permanecen intactas, pero lo que cambia es la sustancia, quiere decir la esencia misma. Dios, con el poder del Espíritu Santo, la ha transformado en otra realidad. A este milagro se le llama transubstanciación, que quiere decir cambio de sustancias, cambio de esencia, bajo apariencia de pan, bajo apariencia de vino, pero es carne y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Transubstanciación significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Se opera eso en la consagración, mediante la eficacia de la palabra de Cristo y la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, en la transubstanciación se mantienen las características del pan y del vino, es decir, lo que llamamos especies. Por ejemplo, el pan puede ser blanco, negro, grande, pequeño, redondo, tiene sabor, tiene color, todo esto permanece. Mientras cambia la sustancia, ya no es pan, ya no es vino, es Cristo. Y por ende, llamamos esto transubstanciación. Y aquí a la Iglesia le costó mucho poder llegar a usar estos términos que pueden de alguna manera explicarnos más detenidamente lo que es este milagro de la Eucaristía, de esta transformación del pan y el vino en Cristo Jesús. Y entonces esta conversión, este milagro único que se hace en el altar, es obra de Cristo, del Espíritu Santo, obra de Dios, que llamamos transubstanciación, que una sustancia deja de existir y comienza la nueva sustancia del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro divino Salvador del mundo. La pedagogía divina de Jesucristo se expresa de una manera especial en este sacramento de la Eucaristía. Dios se hace pan para alimentar al hombre. Dios creó el pan para que el pan diera la vida. Por eso Jesús se identifica como el pan de vida. Y en cada Santa Misa se nos da como alimento para el cuerpo y para el alma en la Sagrada Hostia. La hostia hecha del trigo y del trabajo del hombre está diseñada para ser engullida y para que se deshaga en el cuerpo, para que llegue la sangre y llegue incluso al corazón del hombre, y que se cumpla que somos parte de un mismo cuerpo, que somos concorpóreos y consanguíneos con Jesucristo nuestro Señor. Muchas veces se me ha hecho la pregunta
¿Por qué nuestros hermanos separados, sectas, no creen en la Eucaristía? ¿Por qué no creen en el poder del Señor, de Dios, que para Él nada es imposible? Por lo tanto, Jesús instituyó la Eucaristía, dio el poder a los sacerdotes de perpetuar su sacrificio de la cruz a lo largo de todos los siglos. Y Jesús no da una orden así nomás. Instituyó el sacramento del orden sacerdotal. Hacede esto en memoria mía hasta el final de los tiempos. Le pasó los poderes sacerdotales a los apóstoles. Por lo tanto, los sacerdotes hacen la Eucaristía y de hecho se realiza la presencia de Cristo en la Eucaristía y viene la transformación que llamamos substanciación, que dicen los que han abandonado la Iglesia Católica y interpretan la Sagrada Escritura como ellos se quieren. Dice que allí no aviene la substanciación, sino la empanación. Es decir, Cristo de alguna manera espiritualmente se hace presente en la Santa Cena, pero no se hace presente realmente, sustancialmente, como creemos nosotros los católicos y como Él quiso que así fuera desde 2000 años que la Iglesia nos habla de la Eucaristía. Y sabemos también que los primeros cristianos partían el pan por las casas casi todos los días, la fracción del pan. Ese es el primer título que se dio a la Eucaristía. Hasta San Justino, mártir, escribió al emperador romano en el año 150, sabemos que alrededor de después de 100 años del cristianismo, murió el último apóstol. Eso indica que él había conocido a los apóstoles y a los discípulos, vivía con ellos, y describe exactamente la Santa Misa como ya hoy estamos celebrando la Santa Misa. Entonces, 2000 años que estamos celebrando la Santa Misa de esta manera, como hoy sustancialmente, y manifestando que sí está Jesús realmente presente. El misterio que encierra la Sagrada Eucaristía ha sido motivo de dudas para los hombres de todos los tiempos. Este misterio ha provocado gran desconcierto en toda la humanidad y en la ciencia misma. Sin embargo, Dios acompaña a su pueblo con grandes prodigios y señales, como el milagro eucarístico ocurrido en Lanciano, Italia. Hace 1300 años, en Lanciano, un sacerdote basiliano dudaba de la presencia de Jesús después de la Eucaristía, y Jesús le ayudó para aumentar su fe haciendo un milagro. La hostia se transformó en carne viva y sangrante. La sangre de Cristo se transformó en 7 clavos vivos de sangre. Y el sacerdote se quedó sorprendido, todos acudieron. Y bien, hermano, le digo que después de 1300 años, allí está la reliquia en Lanciano, en Italia. Han hecho el examen científico, allí se demuestra claramente que es carne viva y que pertenece al miocardio del corazón humano. Como decir, en la Eucaristía está todo el amor de Cristo, el amor de Dios, está su corazón. Y por ende es el amor que se manifiesta y se da en comunión a nosotros. Eso indica que debemos también tener una preparación de nuestra vida. No podemos participar y sobre todo recibir la Santa Comunión en pecado mortal. No podemos poner el cuerpo, la sangre de Cristo en un basurero y un alma en un corazón que vive en pecado mortal. Por lo tanto, se exige la gracia de Dios, y podemos conseguir la gracia de Dios si hemos pecado por medio de la confesión.
Además, la Santa Comunión aumenta la gracia en nosotros. Y por eso tenemos que acercarnos en gracia de Dios. Es verdad que tenemos pecados veniales. También esto tenemos que confesarlo para ser más digno de recibir el cuerpo de Cristo. Pero si bien tenemos pecados veniales, en la comunión vienen purificados, eliminados. Aumenta la gracia del Señor. Nos unimos más a Cristo, nos unimos más a la Iglesia, al cuerpo místico de Cristo, y nos fortalece para futuros pecados mortales, para no caer en aquellos pecados. Al final de la misa se nos dice, ite misa est, váyanse, la misa ha terminado. Misa quiere decir misio, misión. ¿Cuál misión? La misión de vivir, de dar testimonio de Cristo y de todo lo que hemos escuchado y aprendido y participado en la misa, en la vida cotidiana, y además anunciar a los demás nuestra alegría, nuestra felicidad de haber participado a la Santa Misa y testimoniar con nuestra vida que sí, somos verdaderos cristianos católicos que cumple cabalmente con todo lo que el Señor nos ha dicho y agradecido porque Él vino en nosotros. Jesús nos transforma en Él. No somos nosotros que transformamos Jesús en nosotros, sino nosotros nos transformamos en Jesús. Por eso somos otros Cristos. Debemos llegar a la madurez de Cristo, debemos asemejarnos siempre más a Cristo, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y el pecado destrozó esta imagen de Cristo en nosotros. Y Cristo paulatinamente, por medio de las comuniones y de muchas comuniones, va transformándonos siempre más en Él. Lo que en alguna palabra sencilla llamamos la santidad. La santidad es vivir en Cristo y por Cristo y para Cristo y ser otros Cristos sobre esta tierra. Y la comunión nos ayuda en eso. Por eso estamos invitados a participar a la Santa Comunión lo más posible, con más devoción, con más amor, a sabienda que Cristo se nos ofrece para transformarnos en Él. Además, hermanos, de la transfiguración, de la transformación nuestra en Cristo, hay un aumento de gracia, aumento de santidad, aumento de amor, aumento de fortaleza para luchar contra las tentaciones del pecado. Y vivimos verdaderamente como hijos de Dios, ciudadanos del cielo. Este es mi deseo de sacerdote para todos ustedes televidentes, y que el Señor, por intercesión de la Virgen María, nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado y su Santísima Madre, concebida sin pecado. Jesucristo está realmente presente en el Sagrario. Por eso, nuestra Iglesia nos motiva a que participemos de la adoración eucarística. Sin embargo, hay que aclarar que para la recepción del sacramento de la Eucaristía, para la recepción de la Sagrada Comunión, siempre hay que tener las debidas disposiciones interiores, sobre todo no estar en pecado mortal, sino en estado de gracia de Dios. La Iglesia Católica ha celebrado la Santa Misa durante más de 2000 años y lo seguirá haciendo hasta el final de los tiempos para cumplir con el mandato de Jesús de hacer esto en memoria mía.